Hola amigos, bienvenidos a canal Animal Magazine. Hablamos hoy sobre el tótem burro. El burro como animal espiritual te dice, ofrécete como voluntario y dedica tu tiempo y energía física a una organización de servicio que sea compatible con tu filosofía y creencias. Escucha y respeta tu intuición, especialmente cuando se trate de hacer algo que tenga riesgos potenciales. Tómate tu tiempo y procede con cautela y paso a paso, pero sigue avanzando, haciendo una pausa solo para determinar la mejor dirección para ir a avanzar hacia tu destino. Cuanto más expreses y honres tu verdad interna, más validación y reconocimiento recibirás. Puedes llamar al burro cuando hayas hecho mucho por alguien y ahora necesites establecer límites diciendo que no. O cuando haya una tarea que tengas que hacer que parezca ser pesada y agotadora y necesites motivarte para seguir adelante. O cuando tengas problemas para encontrar el camino hacia tu destino porque te hayas concentrado demasiado en el objetivo en lugar de en la mejor manera de alcanzarlo. O también cuando estés en una situación precaria y potencialmente peligrosa que requiera precaución y firmeza para salir de ella. Seguimos con el tótem burro. El tótem burro es uno de los guías espirituales más subestimados, pero también uno de los más poderosos. A pesar de su aparente sencillez, el significado espiritual de este tótem es profundo y lleno de lecciones de vida esenciales. El tótem burro nos enseña, antes que nada, el valor de la humildad. En un mundo obsesionado con el estatus y la fama, el burro es un recordatorio de que el verdadero valor no se encuentra en cuánto nos destacamos, sino en cuánto contribuimos. Este animal tan común en muchas partes del mundo trabaja de manera constante y confiable, sin buscar atención ni reconocimiento. Su lección es clara: la humildad es una virtud que todos debemos cultivar. Pero la humildad no es la única lección que el tótem burro tiene para nosotros. También nos enseña el valor de la paciencia. Este animal es conocido por su capacidad de soportar grandes cargas y viajar largas distancias sin quejarse. De la misma manera, nosotros debemos aprender a resistir las dificultades y a seguir adelante a pesar de los obstáculos. La paciencia, nos dice el burro, es una habilidad esencial en la vida. La determinación es otra de las características que definen al tótem burro. Contrariamente a su reputación de ser terco, el burro es un animal muy determinado. Cuando se propone hacer algo, lo hace, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo requiera. Esta determinación es un recordatorio de que no debemos rendirnos fácilmente, sino luchar por lo que queremos y perseverar hasta conseguirlo. El tótem burro también nos habla de inteligencia. A menudo subestimado, el burro es un animal inteligente, capaz de aprender y adaptarse a ciertas y diferentes situaciones. Así nos enseña a usar nuestra inteligencia y a aprender de nuestras experiencias, a ser flexibles y adaptables. El pensamiento profundo es otra de las lecciones que nos brinda este tótem. El burro se toma su tiempo para reflexionar y considerar sus acciones antes de realizarlas. Nos invita a hacer lo mismo, a tomar decisiones conscientemente en lugar de actuar impulsivamente. El tótem burro nos enseña sobre la resistencia. Este animal puede sobrevivir en condiciones difíciles y seguir adelante a pesar de las adversidades. Nos muestra que debemos ser resistentes y no dejar que las dificultades nos desanimen. El significado espiritual del tótem burro es profundo y lleno de lecciones de vida. Nos enseña a ser humildes, pacientes, determinados, inteligentes, reflexivos y resistentes. Nos muestra cómo vivir de manera significativa, contribuyendo al mundo sin buscar reconocimiento o aplausos. El tótem burro es, en definitiva, un guía espiritual poderoso y sabio.
Seguimos con más información sobre el tótem burro. Los burros, además de tener un significado espiritual muy profundo, también son animales que despiertan curiosidad y cierta ternura entre las personas. Aunque en la historia han sido siempre animales de carga sin mucho honor, el burro tiene algunas curiosidades que hacen de él un animal muy especial. Aquí te dejamos 5 curiosidades sobre los burros. 1. Inteligencia superior. Aunque a menudo se les asocia con la terquedad, los burros son animales muy inteligentes. De hecho, su supuesta terquedad a menudo es simplemente una forma de precaución. Los burros son muy buenos evaluando riesgos y no hará algo que considere peligroso. 2. Memoria increíble. Los burros tienen una memoria excepcional. Pueden recordar lugares y otros burros que conocieron hace años. Algunos estudios sugieren que su memoria puede ser incluso superior a la de los perros y posiblemente comparable a la de los delfines y elefantes. 3. Larga vida. Los burros pueden vivir entre 25 y 30 años en condiciones normales, pero no es raro que lleguen a vivir hasta 40 años o más si se les cuida bien. 4. Voces fuertes. Los burros tienen una voz muy fuerte que puede escucharse hasta 3 kilómetros de distancia. Esto les ayuda a mantenerse en contacto con otros burros a través de largas distancias. 5. Gran resistencia. Los burros son animales increíblemente resistentes. Pueden soportar climas extremos y cargar con pesadas cargas a lo largo de largas distancias. De hecho, su resistencia y fuerza les ha permitido ser animales de trabajo en muchas culturas a lo largo de la historia. Y ahora vamos a responder varias preguntas concretas sobre el simbolismo del burro en general. ¿Qué simboliza el burro en lo espiritual? Pues César Ripa, en su compendio iconológico, recoge que el burro o el asno debe acompañar a la representación de la asidia, un sinónimo culto de la ineptitud, pues ya los egipcios creían que su pereza era mental, de tal manera que, en vez de pensar en ideas religiosas, dirige su pensamiento a comportamientos viles y holgazanes. ¿Qué representa el burro? Pues ha sido por muchísimo tiempo un símbolo de ignorancia. Respecto al simbolismo del burro, los burros aparecen en las obras de Homero, Esopo y Apuleyo, donde generalmente se los retrata como estúpidos y testarudos o serviles en el mejor de los casos, y generalmente representan a la clase baja. A menudo se los contrasta con los caballos, que se consideran poderosos y hermosos. ¿Qué simboliza bíblicamente un burro? El burro expresa la idea de paz y ordinariedad, así como la omnipotencia de Dios, que si quiere hace algo grande de las cosas más ordinarias. ¿Qué valores representa el burro? Pues ha sido siempre un elemento cultural de ironía y un símbolo de estupidez. Llamar burro a un hombre o a una mujer es una ofensa que implica que es bruto o bruta, rudo, ruda, incivilizado, entre otras connotaciones peyorativas. ¿Qué representa el burro según la Biblia? Pues la elección del burro tiene un valor simbólico además de cumplir la profecía. En esa época los burros se usaban exclusivamente para el trabajo, mientras que los caballos se usaban con mayor frecuencia para la guerra. En lugar de entrar a la ciudad a caballo como un conquistador militar, Jesús llega en un burro. Lo que tiene de especial o que caracteriza al burro es su carácter tranquilo, porque por ello es que su uso es habitual y ha sido siempre de carga, además de poseer una gran resistencia para soportar considerables cantidades de peso sobre su lomo. ¿Cuál era el símbolo del burro en Jesús? Montar un burro era una forma humilde de entrar en Jerusalén, en comparación con un caballo que habría sido un símbolo de guerra. Esto mostraba las enseñanzas de paz y amor de Jesús. Bien, amigos, habiendo hablado un poquito sobre el tótem burro, nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. Os dejamos unas cuantas imágenes sobre este especial animal. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.